confianza en las medidas tomadas por el gobierno que ayudan a contener el avance del coronavirus. Los países han reaccionado de diferentes formas. Vamos a conocer más detalles a través de una encuesta que realizó Cifra y vamos a hablar con su directora, Mariana Pomies. Buenos días. Buen día, Nole. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, aquí encerradita. Bien, con el teletrabajo a full. Pero bueno, vamos a empezar a compartir los resultados de esta última encuesta. ¿Cómo no? Bueno, esta encuesta, la semana pasada compartimos parte de la encuesta que hicimos la semana anterior. Estamos todos los fines de semana haciendo una encuesta a través de Facebook. Estos datos que vamos a presentar ahora corresponden a este último fin de semana, o sea, la gente respondió entre el viernes y el domingo, 2.220 casos en todo el país. Y, bueno, lo que les preguntamos, entre otras cosas, es cuánta confianza tenía en que las medidas que está tomando el gobierno efectivamente puedan controlar el avance del coronavirus. Y acá lo que se ve en la población es una confianza grande, ¿sí? Como tú bien decías, el 74% confía en que esto que se está haciendo hasta ahora, que el gobierno está proponiendo, es efectivo. Y de ellos, además, la mitad tiene mucha confianza. Aquellos que no confían son pocos, son apenas un cuarto de los uruguayos, ¿sí? Un 26%. Esto es un buen inicio para ver la información, porque la gente siente que se está haciendo algo de parte del gobierno y que es efectivo. Y por eso, como tú bien decías, todos los países estamos enfrentándolo de distintas maneras. Y algunos países han optado por la cuarentena obligatoria. Y acá desde muchas voces se pedía. Y si vemos la placa siguiente, vemos que la primera semana o después de la primera semana de esta cuarentena, efectivamente la gente era proclive a que el gobierno o pedía desde el gobierno que se decretara esa cuarentena obligatoria. El 68%, como se ve ahí, el fin de semana no este, el anterior, decía sí, ya. Y en una semana bajó 20 puntos la cantidad de uruguayos que reclaman esa medida. Hoy son menos de la mitad. ¿Por qué crees que se dio ese salto, Mariana? Y hoy tenemos que un 38%. ¿Por qué se dio ese salto? Bueno, por distintos motivos, Facundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? En primer lugar, porque no se ha habido no se han disparado las cifras de contagio. Porque la gente percibe que si bien nos quejamos que algunos no lo hacen, mucha gente está guardándose en su casa. Claro. Y eso parece da resultado en el sentido que no explotó. Y no solo por eso, Facundo, hay otro tema, es el tema económico. La gente está muy preocupada por sus ingresos. Otras preguntas que hacíamos, se percibía que podía haber menos ingresos en el hogar. Entonces reconocen que si efectivamente se decreta esa cuarentena obligatoria, eso también seguiría afectando en, claro, sus ingresos. Claro. Por eso hay un 38% que ahí vemos que dice solo si la situación se agrava. Y otra cosa interesante, hace 10 días 5% decía nunca decretar la cuarentena obligatoria. Hoy el 15% se multiplicó por 3. No, es impresionante. Esto el cambio. Se explica por la confianza en las medidas del gobierno. Sí, Mariana, perdón, es impresionante el cambio. Sí, en una semana. De una semana a la otra, y parece tener que ver efectivamente con cómo se han comunicado también parte de las medidas, y no solo eso, en el hecho de que la curva no ha avanzado, claro, obviamente, eso sin lugar a dudas también, y en la conciencia que ha ido tomando alguna gente de otros efectos que también tiene el aislamiento, y esto se está viendo a nivel de psicólogos, ¿no? Sí. De depresiones y más allá, y también la propia angustia que genera la economía. Claro. Tú bien decías, está bueno eso que decía Juan Miguel, que la gente, además, y vamos a ver la placa siguiente, no solo cree que las medidas son efectivas, sino que cree que el gobierno está siendo transparente y la información que da es confiable. Eso es muy fuerte. Hay bien, un 48, ¿no? 46%, perdón, que dice sí, que tiene mucha confianza en que la información que nos da el gobierno es la correcta y es transparente, y un 30% que tiene alguna confianza. Los poco confiados son apenas un 24%, un cuarto. Eso quiere decir que los uruguayos creen que el gobierno está haciendo cosas adecuadas y que además nos está diciendo la verdad, está siendo transparente y está mostrando cuál es la situación. Esto es importante porque en la incertidumbre, en el miedo que nos genera esta enfermedad, la confianza pasa a ser un elemento clave. Sí, la confianza de Mariana, en quien tiene la voz oficial y está actuando. Ajá.
No, que trasciende por mucho lo que es el caudal electoral que tuvo no solo en la calle en la primera vuelta, que lo trasciende bastante en la mucha confianza y que se acerca a lo que votó en el balotaje, sino también, si uno suma las dos cosas, a quienes lo acompañaron electoralmente en noviembre. Claro, Juan Miguel, eso es, si uno mira las cifras, claramente personas que no votaron a este gobierno hoy creen que se está haciendo lo adecuado y confían en que están diciendo lo que están haciendo y que eso es verdad, ¿sí? Eso es muy importante porque va más allá de su caudal político, de ese capital político que acumuló en octubre. Entonces es un voto de confianza al gobierno. Sí. Y otra cosa que es interesante es, preguntamos, porque justito empezamos el viernes, se acababan de anunciar las medidas, respecto a una medida que es fuerte, ¿no? El bajar un impuesto a los salarios públicos que siempre son difíciles de tocar y siempre desde el lado de la población es reclamar, bueno, que toquen a los públicos o que se bajen la cantidad de empleados públicos. Bueno, eso es una medida importante porque además como contrapartida Uruguay tiene muchísimos empleados públicos, ¿no? Entonces también preocupa a muchos trabajadores. A pesar de esto, el 81%, si vemos la placa siguiente, cree que esta medida que tomó el gobierno de generar un impuesto o quitarle un poco a los salarios públicos más altos está bien, es una buena medida. Solo uno de 10, el 9%, cree que es una mala medida, ¿sí? Esta que ha sido una medida emblemática también es bien recibida por la población. Y bueno, confirma esa situación de apoyo y de confianza que la gente está teniendo en el gobierno hoy. Perfecto. Ahora, hola, Mariana. Mirando los resultados de esta encuesta... ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, bien. Me queda la encuesta coincide con lo que uno como periodista percibe en la gente, pero también es imposible no pensar que si la epidemia cambia la realidad, también pueden cambiar todos estos resultados, ¿no? Sí, claro. Sin duda. Si cambian distintas realidades, porque sin duda que si se dispara y hay una cantidad de casos más, eso va a preocupar más a la población y van a reclamar otras medidas. Pero también el efecto de la economía es importante, porque la gente encerrada en su casa o trabajando menos tiene que seguir comiendo, pagando las cuentas, y la preocupación por los ingresos del hogar también pueden generarse en un reclamo al gobierno de que actúe en ese sentido y que trate de solucionarlo. Sin duda que, y es otra cosa interesante que nosotros preguntamos, es que no sabemos cuándo va a terminar esto. Y la incertidumbre, bueno, nos suele jugar en contra a las personas, nos ponemos más negativos, más reclamadores, y eso puede ser un problema a futuro. Bien, Mariana Pomies, muchísimas gracias por toda la información y vamos a seguir en contacto. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, buena jornada. ¿Cómo no? Seguimos compartiendo estas cosas. Hasta luego. Hasta luego. Nos vamos a una tanda al regreso.